Lo mejor de Star Trek es que nos da esperanza de que algún día seremos capaces de viajar a otros planetas. El ser humano quiere encontrar planetas alrededor de otras estrellas por su impulso de supervivencia. Una de las formas de asegurar nuestra continuación como especie es expandirnos por el universo. No sabemos exactamente cuánto futuro le queda a nuestro planeta. El ser humano jamás identificaría un lugar nuevo sin intentar llegar a él. Muchas de las ideas que antes se consideraban ciencia ficción ahora son hechos científicos. ¿Podemos imaginar viajar por las estrellas al modo Star Trek? Star Trek: Secretos del Universo. La idea tanto de la película Star Trek de 2009 como de Star Trek en la oscuridad fue retomar el espíritu original de la serie y hacerlo relevante hoy en día. Hay que examinar lo que Roddenberry hizo y lo que escribió acerca de ir literalmente allí donde nadie había ido antes. Estamos intentando reproducir todo aquello con la intención de que él se pudiese sentir orgulloso de nuestro pequeño homenaje. Lo que pretendemos hacer es asegurarnos de que cuando un fan vea la película diga: sí, sí, esto es Star Trek, capta la esencia, pero no podíamos hacer la película solo para fans de Star Trek. Hola, soy Montgomery Scott y no trabajo aquí. Trabajo en la cubierta inferior de la nave, pero ahora mismo no me dejan entrar en el puente porque JJ está colocando a cada uno en su sitio y yo no tengo sitio. Por eso estoy en el turboascensor. Queríamos reconocer y homenajear el diseño original de la nave y las ideas que tuvo Roddenberry para la serie original. Queremos coger el diseño original de la nave y darle nuestro toque particular a la misma vez que mantenemos el espíritu general. La forma circular, las nacelas, la estructura. En definitiva, la idea general que todos conocemos para que podamos identificar a la primera que se trata del Enterprise. Nos hemos esforzado mucho para que la nave parezca de verdad y sea excepcionalmente grande. Lo interesante sobre el Enterprise y su diseño es que, al analizarla desde un punto de vista científico, no soy capaz de identificar los errores. De hecho, es muy práctica. No se me ocurre nada en cuanto a la estructura, la localización de los motores o los camarotes, que me sugiera que no vaya a funcionar. Lo que más me gusta del diseño del Enterprise es la naturaleza autosustentable de la ciudad que debe existir dentro de la nave. Podemos imaginárnosla como un portaaviones, capaz de albergar a miles de personas a las que hay que dar de comer y de beber. Hacen falta expertos en telecomunicaciones, científicos, ingenieros y, por supuesto, comandantes. Debe poseer asistencia médica, escuelas, gestión de residuos. Necesita una fuente de energía. Debe tener alguna forma de almacenar grandes cantidades de energía que pueda usarse en la propulsión de la nave de forma segura y controlada. Debería ser capaz de llegar a cualquier destino en poco tiempo para que aquellos que comiencen la misión original puedan concluirla. Para la última película construimos diferentes decorados y el puente estaba en un lugar distinto del teletransportador. Esta vez estamos rodando en un estudio mucho más grande que el anterior. An Arabic proverb attributed to a prince who was betrayed and decapitated by his own subjects. Still, it's a hell of a quote. I will go with you, Captain. No, I need you on the bridge. I cannot allow you to do this. En esta película queríamos que la nave pareciese lo más grande posible. Y por eso construimos todas sus partes en un mismo decorado, todas conectadas entre ellas. De este modo puedes salir del puente a través de un pasillo que acaba llevándote en cualquier dirección. Puedes ir andando hasta el teletransportador o pasar por encima de la enfermería. También hay más turboascensores. Así conseguimos que el Enterprise parezca una nave de verdad en lugar de un simple decorado. A la hora de diseñar una nave que pueda cruzar la galaxia, creo que el Enterprise es el mejor modelo a seguir.
Cuando era pequeño me gustaba mucho que no fuese como un cohete, sino que el propio diseño te hiciese plantearte el por qué era así. Creo que la idea principal era romper con las nociones de Buck Rogers sobre naves alargadas que aterrizan sobre la cola. El Enterprise es una nave de verdad, como con la que el Capitán Cook descubrió Australia, o el HMS Beagle de Charles Darwin. Este tipo de naves tenía armamento, pero además eran el hogar de los científicos o lugares en los que el capitán podía negociar y firmar tratados. I'll agree to arrange a conference with Romulan leadership at a neutral location. I do not speak for the Empire. La nave puede cobijar a nuestra civilización, además de proporcionar un medio de transporte en el espacio. De pequeño me inspiré mucho más en la ciencia ficción que en la ciencia de verdad. La idea de las mutaciones genéticas es un buen ejemplo. Extrapola eso y tenemos Godzilla o la mosca. La idea de los viajes espaciales y lo que supone estar aislado durante tanto tiempo inspiró a Rod Serling para escribir Dimensión Desconocida. Todos son ejemplos de cómo la ciencia fue la inspiración de aquello que a su vez me inspira a mí. Haber nacido en una generación en la que el ser humano ha viajado al espacio y pisado la luna siempre me ha parecido algo increíble. Son grandes logros, pero a la misma vez es algo que ya no impresiona tanto. Sí, es factible viajar al espacio. En la generación anterior a la mía, la idea de los viajes espaciales era una locura y un milagro que finalmente ocurrieron. Los viajes espaciales siempre han sido una cosa tangible para mí. Eran algo normal, no eran tan extraordinarios. Antes se consideraba ciencia ficción poder visitar la Luna o Marte. Hoy en día hemos enviado al hombre a la Luna y robots a Marte. En 1902, hace más de un siglo, se rodó la primera película de ciencia ficción, Viaje a la Luna, en la que el ser humano llegaba a la Luna y se encontraba con extrañas criaturas. Eso nos hace ver que en esa época la gente ya soñaba con visitar nuestro satélite. Hace más de 100 años ya de Viaje a la Luna. No me puedo ni imaginar lo impactante que tuvo que ser para la gente de la época ver esa película. Desde entonces ha cambiado todo y nada. Ha cambiado todo porque ya sabemos de qué está hecha la Luna y la hemos pisado. Ahora tenemos que conseguir volver a lo más importante, lo que no ha cambiado, que es poder entender cuál es nuestro lugar en el universo. Comprender lo que hay más allá de donde vivimos. Calmar la curiosidad y el deseo de explorar lo inexplorado. No me cabe duda de que si tuviésemos la posibilidad de lanzar una nave espacial con destino a un planeta fuera del sistema solar, tendríamos voluntarios para ir en ella, aunque pudiesen no regresar. El ser humano quiere descubrir lo que hay ahí fuera, y las estrellas son la última frontera de este descubrimiento. Si yo pudiera o fuera a hacer ese viaje, evidentemente aceptaría el hecho de que no vería a mi familia nunca más y me despediría de ellos antes de marchar. Pero a pesar de esa parte negativa, creo que sería una experiencia increíble. Si examinamos nuestra evolución como especie, veremos que hemos explorado todos los lugares del planeta en un intento de entender el mundo que nos rodea. Tenemos estaciones científicas en la Antártida y nos hemos sumergido en las profundidades oceánicas. El único lugar que queda está arriba. ¿Podremos visitar alguna vez un planeta de otro sistema solar? ¿Encontraremos otra civilización más allá? Creo que esa es la pregunta más difícil de responder. ¿Podemos imaginar viajar por las estrellas al modo Star Trek? Captain, the shuttle wasn't built for this kind of heat. Captain, did the indigenous life forms see you? No, Mr. Spock, they did not. The Prime Directive clearly states there can be no interference with the internal development of alien civilizations. Oh, no, it says... Muchos de los conceptos de Star Trek parecen demasiado fantásticos. Pura ciencia ficción. Aún somos incapaces de reproducir los aspectos más extravagantes de la saga. Pero muchos de ellos ya son hechos científicos.
Los comunicadores que usa el Capitán Kirk se parecen a esos móviles que hoy en día ya están obsoletos. Uno de los mejores aspectos de nuestra civilización es el deseo de explorar, que es lo que hace la ciencia y lo que hace Star Trek. Albert Einstein dijo que si una idea no parece absurda, no tiene esperanzas. Lo que quería decir es que si vas a experimentar con la ciencia, hay que sobrepasar los límites y para hacerlo, tienes que elegir y explorar una idea que suene absurda al principio, para que después vaya haciéndose realidad. Cierta. Absurda, pero cierta. Siempre que recuerdo al físico cuyo trabajo ha inspirado el universo de Star Trek, pienso en la naturaleza revolucionaria del trabajo de Einstein. Albert Einstein formuló la teoría de la relatividad, que describe cómo funciona el universo. La teoría de la relatividad de Einstein nos proporcionó una fuente de energía, la energía nuclear, que podría alimentar una nave espacial como el Enterprise u otros sistemas de propulsión del futuro. Por otra parte, la relatividad de Einstein desafortunadamente impone un límite relacionado con la velocidad límite del cosmos, la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es aproximadamente de 300.000 kilómetros por segundo. Es la velocidad límite que ninguna partícula material puede superar a la hora de moverse. Por eso, en cierta manera, Einstein nos dio algo y nos lo quitó. Nos dio una forma de alimentar una nave espacial que nos podría llevar al espacio, pero también nos impuso un límite de velocidad que no podemos superar. Einstein fue el primero en darse cuenta de que cuanto más rápido se mueve algo, más pesado es. Para hacernos una idea, es como empezar a empujar un ratón que se convierte poco a poco en un elefante. Hacen falta más fuerza y más energía para acelerar al elefante que al ratón. Mover cualquier cosa, aunque solo sea una partícula, a la velocidad de la luz, requería una cantidad de energía infinita. Energía infinita, algo complicado de conseguir. Y ese fue el origen de la idea de que no podemos viajar más rápido que la luz. Aún no sabemos si podremos conquistar esta imposibilidad de desplazarnos más rápido que la luz o no, pero si lo conseguimos, habremos transformado por completo el futuro de la humanidad. Cuando era pequeño, recuerdo haber visto Star Trek y haber pensado, es genial, quiero formar parte de esto. Si pudiera ganarme la vida ayudando a que esto sea realidad, sería la caña. La forma más rápida de explicar mi trabajo es decir que convierto la ciencia ficción en ciencia de verdad. Cojo las ideas de Star Trek y comienzo a desmenuzarlas para ver si es posible hacerlas realidad. Este es un ejemplo de cómo las ideas de Star Trek se van filtrando en la ciencia. Hay un libro de texto universitario sobre la relatividad con problemas acerca del factor warp y agujeros de gusano que se pueden atravesar, conceptos inspirados sin duda en Star Trek. Cuando estaba en la NASA, mis colegas y yo estudiábamos nuevas teorías físicas que permitiesen viajar más rápido que la luz. En Star Trek, ir donde nadie más ha estado antes es la parte fácil. Podría tratarse de explorar una montaña que nadie más ha pisado, o que una nave llegue un poco más lejos de lo que hasta ahora había llegado. Por el contrario, la parte difícil son los viajes interestelares, que representan un reto totalmente diferente. Esa es la parte difícil. Aún no sabemos ni cómo ni si es posible realizar un avance tan importante, pero al menos hemos conseguido que parte de la ciencia ficción ya no sea ficción. En el CERN europeo se están llevando a cabo algunos de los experimentos físicos más importantes. Entre ellos destacan el colisionador de hadrones, con el que se busca el bosón de Higgs, además de otros experimentos. En 2011, los científicos del CERN anunciaron un gran avance.
Al parecer habían encontrado un tipo de partícula desconocido, los neutrinos, que parecían moverse más rápido que la luz. Si esto era cierto, supondría un avance impresionante. En Star Trek, el Enterprise viaja a velocidades mucho mayores que la de la luz. Aunque no creemos que ningún tipo de materia pueda acelerarse por encima de esta velocidad. Cuando por primera vez oí acerca de este descubrimiento, lo primero que pensé fue, esto podría ser interesante. Sinceramente, hay que tener mucho cuidado al leer estas noticias. Es bastante frecuente que aparezcan experimentos que sugieran que se puede viajar más rápido que la luz. ¿No es increíble? Han desprestigiado a Einstein. Al final resultó que, como muchos científicos sospechaban, hubo un error en el experimento. Había un cable suelto. Por eso, los supuestos neutrinos superlumínicos, de hecho, viajan a una velocidad igual o inferior a la de la luz. Una vez que se supo el error, la idea de un neutrino más rápido que la luz ha vuelto a ser desechada. Parece ser que Einstein vuelve a tener vigencia. La teoría de la relatividad es muy clara. Se ha verificado miles de veces mediante miles de experimentos diferentes que la velocidad de la luz es la velocidad límite. Aún así, e incluso a nivel de nuestra galaxia, es bastante lenta. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Un año luz son aproximadamente 9,5 billones de kilómetros. Es mucho más fácil decir un año luz que 9,5 billones de kilómetros. Pero no es una gran distancia. La estrella más cercana a nosotros está a 4 años luz. Y el resto de estrellas de nuestra galaxia están a miles de veces esa distancia. El universo en total podría estar a millones de veces esa distancia. Por eso, si la única forma de viajar es utilizando nuestra tecnología aeroespacial, tardaríamos unos 80.000 años en llegar a la estrella más cercana. Si queremos hacer viajes interestelares tan fácilmente como en Star Trek, tendremos que descubrir alguna forma de manipular las fuerzas gravitacionales y de inercia para viajar más rápido que la luz, además de tener que disponer de la suficiente cantidad de energía que podamos controlar y manipular para hacer que estos dispositivos funcionen. Si al final resulta que los viajes a velocidades superlumínicas son imposibles, entonces todo lo que pasa en Star Trek jamás tendrá lugar. What is the current star date? Star date. 223304. Where are you from? Space is a time. El espacio es una máquina del tiempo. Observar el espacio exterior es como ver el pasado. Las brillantes estrellas del cielo nocturno están normalmente a cientos o miles de años luz de aquí, lo cual, por definición, supone que la luz lleva viajando en nuestra dirección durante cientos o miles de años. Por eso no estamos viendo las estrellas tal y como son ahora. Estaríamos viendo una capa tras otra de tiempo cósmico, porque la luz tarda en llegar a nosotros. Por ejemplo, cuando miramos hacia la galaxia Andrómeda, estamos viendo su estado y su localización hace millones de años. Vivimos en una máquina del tiempo. Con este telescopio encontramos el primer planeta fuera de nuestro sistema que orbita alrededor de la estrella 70 Virginis. La luz de esa estrella viaja durante 59 años hasta llegar al observatorio. De hecho, este telescopio fue construido aproximadamente cuando la luz salió de la estrella, antes de llegar a la Tierra hace 59 años. Por supuesto, y de igual manera, cualquier civilización inteligente que viva cerca de la estrella 70 Virginis y mire hacia la Tierra, la vería tal y como era hace 59 años. Verían a Dwight D. Eisenhower de presidente, o el desarrollo de la era espacial. Por eso, es curioso pensar que si cualquier otra civilización estuviese observando la Tierra, nos vería en una especie de máquina del tiempo. Nos vería tal y como éramos antes, no como somos ahora.
Hay que tener en cuenta que, según las leyes de la física actuales, no es posible superar la velocidad de la luz. Pero si pudiésemos ir a un 10% de esta velocidad sin llegar a violar ninguna de las leyes de la relatividad que nos dicen que no podemos ir más rápido, podríamos alcanzar Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano, en solo 43 años, en lugar de en 100.000. Para eso tendríamos que desarrollar un sistema de propulsión que nos permita alcanzar un porcentaje significativo de la velocidad de la luz. En ese caso podríamos hablar de misiones en términos de décadas en lugar de en siglos o en milenios. El momento en el que el ser humano llegue a un planeta en la órbita de otra estrella será impresionante. Podremos decir, wow, por fin el ser humano ha llegado a un mundo extraterrestre. Es increíble. Systems up, sir. All power is restored, Commander. Al trabajar con historias de ciencia ficción impactantes, descabelladas, impresionantes o extrañas, suelo acabar sorprendido. Casi siempre descubres que algún hecho científico supera con creces a lo que pensabas que iba a sorprender de por sí al espectador. La teoría de la relatividad de Einstein incluye un fenómeno conocido como dilatación del tiempo. La idea es bastante increíble, pero cierta. Cuanto más nos acercamos a la velocidad de la luz, el tiempo parece más lento para aquello que se desplace a dicha velocidad. La velocidad con la que se mueven las manecillas del reloj disminuye con la velocidad de desplazamiento. Cuando un objeto en movimiento se acerca a la velocidad de la luz, el tiempo no pasa para dicho objeto. Para un viajero que se dirija desde la Tierra a una estrella a muchos años luz de aquí, la dilatación del tiempo es beneficiosa. Significaría que podrías viajar a casi la velocidad de la luz en dirección a cualquier estrella, y el tiempo apenas pasaría en relación a ti mismo, tu cuerpo, tu reloj y tu transporte. El problema surge al volver. Supongamos que en la Tierra hay un astrónomo cuya hija va a embarcarse en un viaje hacia 70 Virginis, que está a 59 años luz de aquí. La chica viaja casi a la velocidad de la luz y luego regresa. Para ella el tiempo apenas ha pasado, mientras que para los habitantes de la Tierra han pasado casi 120 años. Es una forma de viajar en el tiempo. Regresará a la Tierra habiendo envejecido muy poco, mientras que en la Tierra habrán pasado cientos o incluso miles de años y todos sus familiares y amigos habrían fallecido ya. Eso es la dilatación del tiempo, que ha sido rotundamente demostrada mediante aceleradores de partículas. Sabemos que esto ocurre. Lo que no sabemos es por qué y qué es lo que lo ocasiona. Desde pequeño me ha interesado mucho la ciencia, pero fue al entrar en el instituto cuando empezó a interesarme la astronomía. Me regalaron un telescopio y la tercera estrella que encontré con él resultó ser Saturno. Eso me dejó boquiabierto. En la escuela de posgrado veía Star Trek con mis amigos. Además de ser una serie interesante, descansábamos de los estudios. A veces, los conceptos de la ciencia ficción pueden inspirar ciertas ideas en el mundo de la ciencia y la tecnología. Ese es el caso de Star Trek. Ese deseo de entender, explorar y descubrir cómo funciona el universo forma parte de mi trabajo y del de casi todos los científicos, y por supuesto, Star Trek es parte de ese objetivo. Quieres salir a explorar nuevos mundos y llegar donde nadie ha llegado jamás. Systems up, sir. All power restored, Captain. Captain Gales, great job. That was terrific. We have a guest of honor here today, an astronaut here, Greg Chabotov, who actually brought a Star Trek phaser up to space. Thank you.
You're on the bridge of the Star Trek Enterprise and have the applause be for me. That's really weird. The phaser is here, actually. I have it right here. Oh. Bring it out! Come on! Let's see it. Come on. Jeez. This is mine. This is the coolest thing I've ever seen in space. No, I brought this up with me on the last flight of Endeavor, so that was, you know, that's just wow, the second to last flight. And you know, by the way, I have to just say to you all that I didn't expect to have a chance to tell you all this, but you know, it's Star Trek is the inspiration for my life. I mean, it really is. And you know what you guys are doing here, it's not just an incredible, spectacular movie, which the last one was just, I was saying, it's like the best movie I think I ever seen. But it's also inspiring a whole new generation of kids, you know, like I was when I was a little kid. Okay, here we go. 1, 2. Lo mejor del espacio es que es de verdad. Todos nosotros lo hemos visto tal y como es, no solo en películas. Verlo con tus propios ojos y confirmar que realmente existe. Ver cómo es la Tierra desde fuera y flotar en lo más alto es increíble. Star Trek ha contribuido con la planetología porque ahora la gente se emociona cuando se descubre un planeta nuevo e incluso entiende un poco cómo funciona todo porque ha visto Star Trek y sabe que hay planetas en otros sistemas solares del universo. El día en el que el ser humano pueda poner un pie en un planeta de otro sistema solar, ese día habrá un cambio de paradigma para la humanidad. Esos primeros pasos en el nuevo planeta abrirían las puertas de una nueva era de exploración del cosmos por parte del ser humano. All right, there, we can lose them there. If you are suggesting that we utilize the passage between the approaching structures, this ship will not fit. We'll fit, Captain. We will not fit. We'll fit, we'll fit. Podemos mostrarle al público una idea muy realista del espacio. Pero un viaje espacial es otra cosa. A mí me pasa siempre, como por ejemplo anoche, que cuando miré a las estrellas, me paré a pensar en lo increíble que es todo. Formamos parte de algo grande, y la simple idea de cómo funciona resulta fascinante. ¿Por qué debemos molestarnos en buscar planetas en otros sistemas? Tenemos que buscar otros planetas porque no sabemos exactamente cuánto futuro le queda al nuestro. Podría tener lugar una catástrofe de gran magnitud que extinguiese nuestra especie por completo. Un cometa o un asteroide de gran tamaño podrían impactar con la Tierra como ya ocurrió hace 65 millones de años, llevando a los dinosaurios y a 2/3 de las especies a la extinción. También está el cambio climático. ¿Seguirá empeorando hasta el punto de convertir el planeta en un sitio inhabitable? Podría tener lugar una eyección de masa coronal gigante del Sol. Podríamos exterminarnos entre nosotros en una guerra nuclear. Por todos estos motivos, es necesario que desarrollemos la tecnología que nos permita los viajes interestelares, que esperamos que sean parte de nuestro futuro. El ser humano quiere encontrar planetas alrededor de otras estrellas por su impulso de supervivencia. Si plantamos nuestra semilla en otros lugares, sobreviviremos. Ese es el impulso que nos lleva a buscar planetas fuera del sistema solar. ¿Habrá algún otro como la Tierra? ¿Podría convertirse en el nuevo hogar de nuestra civilización? Me formé en astrofísica, estudiando los planetas, los cometas y demás cuerpos celestes, pero tengo un hobby más artístico, escribir sobre civilizaciones. A veces tu hobby se convierte en tu profesión. En mi caso, sé que puedo ganar más dinero escribiendo novelas que con becas de investigación. Tenía 15 años cuando apareció Star Trek. Yo ya quería ser científico antes de ver la serie. Las probabilidades de que no me gustase Star Trek eran de 1 contra 1 trillón. Por supuesto, me encantó. Amplió mis horizontes. Me enseñó que nuestra civilización está lista para embarcarse en una aventura que suponga un gran cambio.
Jim. Where were you? For what? Your medical exam. Gene Roddenberry fue capaz de retratar una civilización en la que nuestros tataratataranietos son mejores que nosotros mismos. La visión de Roddenberry del futuro es optimista. Según su mundo, no habrá conflictos. Es complicado ser padre y no desear con todas tus fuerzas que el futuro de Roddenberry sea posible. Hace 17 o 18 años, creía que habría alguna forma de buscar otros planetas. Cuando les comenté a mis colegas científicos, en concreto astrofísicos, que quería desarrollar una técnica para ello, bajaban la vista e intentaban cambiar de tema. Nadie pensaba en otros posibles planetas. Era un tema peliagudo. Buscar otros planetas en el universo era como buscar a hombrecitos verdes o investigar el teletransporte. Era una idea propia de la ciencia ficción. Los planetas de nuestro sistema son solo planetas. En oposición a ellos, el resto de planetas de fuera se conocen como exoplanetas. En un principio, nos gustaría poner el pie en al menos uno de estos exoplanetas. El primero lo descubrió Geoff Marcy. Fue hace 18 años en el Observatorio Lick. Este es el telescopio del Observatorio Lick, el telescopio Shane. Con él se han hecho muchos descubrimientos históricos. Vine por primera vez a este sitio en los años 80 para descubrir los primeros planetas de otros sistemas. Sabía que este era el mejor telescopio para esa tarea. Es un telescopio de gran tamaño y además posee un sistema de captación de luz que recoge fotones de estrellas tenues. Además, tiene algo muy importante, un espectrómetro. Geoff tenía un magnífico espectrómetro capaz de percibir pequeñas variaciones en la luz proveniente de estrellas muy tenues. Entonces comenzó a descubrir planetas. Si te colocas al lado de la vía del tren y escuchas cómo se acerca, percibes un sonido diferente al que escuchas cuando se aleja. Se oye algo parecido a esto. Se puede deducir si el tren se acerca o se aleja dependiendo del sonido. Nosotros usamos el mismo truco con las ondas de luz de las estrellas. Podemos determinar si una estrella se está acercando o alejando mediante el cambio en los picos de las ondas. Con ese método podemos descifrar si una estrella se mueve o está inmóvil. Una estrella se mueve si existe una fuerza gravitacional proveniente de un planeta en su órbita que tire de ella, aunque no veamos el planeta. ¿Qué tipos de planetas hay en el universo? Hay gigantes gaseosos, como Júpiter. Estamos descubriendo muchos tipos de planetas. Están los que llamamos mini-Neptunos, que tienen dos o tres veces el tamaño de la Tierra. Algunos de estos posiblemente estén llenos de metales. Hay planetas de carbono, que podrían incluso tener capas de diamante en el interior. Otros planetas podrían estar cubiertos de hielo o incluso de océanos de agua de miles de kilómetros de profundidad. Hay una cosa que está clara. Cuando descubrimos un planeta nuevo, la bolsa de Nueva York no sufre ningún cambio. Ni sube, ni baja, ni hay alteraciones. El Nasdaq no se mueve. No hay ningún beneficio económico. Pero todos ellos tienen algo muy valioso que nos ayuda a entender nuestro sistema solar y nuestro propio planeta. Al buscar otros planetas, me metí en un terreno que podríamos llamar poco apropiado para un profesional. Mis compañeros me decían que mi vida profesional debería ser un poco más conservadora. Los pioneros suelen ser despreciados hasta que tienen éxito. Lo que les impulsa a seguir adelante es su afán de descubrimiento, de ser capaces de contribuir a la sociedad y a la ciencia de las próximas generaciones.
Aquí estamos, en la selva de Nibiru. La idea es crear una selva que no tenga nada que ver con las de la Tierra. Y pensamos que al construirla de color rojo recuperaríamos un poco el espíritu de la serie antigua, aunque intentando que sea un poco más realista. Hay que examinar lo que Roddenberry hizo y lo que escribió acerca de ir literalmente allí donde nadie había ido antes. Algo que la humanidad ya intenta hacer. Tengo fe en que en el futuro tendremos los recursos y la tecnología necesarios para poder pisar otras lunas y planetas. Me resulta fascinante pensar en lo que hay ahí fuera. Para garantizar nuestra supervivencia a largo plazo, deberíamos intentar poblar otros planetas lo antes posible. Sin embargo, hay ciertas características que hacen de la Tierra un lugar habitable para nosotros. Por ejemplo, la temperatura es la idónea para que exista agua líquida en la superficie del planeta. Decimos que aquellos exoplanetas con una atmósfera similar a la de la Tierra, que están situados a la distancia adecuada de su estrella, están en la zona de ricitos de oro. Geoff Marcy nos ha descubierto hace poco que el número de planetas en esta zona ricitos de oro de la que estamos hablando podría alcanzar hasta el 50%. Es una cifra muy alta. Hoy en día, el satélite Kepler está programado para registrar información sobre 150.000 estrellas, incluyendo su intensidad. El objetivo de la misión Kepler de la NASA es responder a una de las preguntas más fundamentales: ¿cómo de comunes son las otras Tierras? Aunque imaginamos que la vida sería posible en otros tipos de planetas, es más probable que exista vida en uno similar al nuestro. Resulta sorprendente pensar que hace solo 20 años, los únicos planetas que conocíamos en todo el universo eran los 8 planetas que giran alrededor del Sol. Aún añadiendo Plutón como el noveno planeta, no conocíamos ninguno más. Si extrapolamos los resultados de la misión Kepler, podemos estimar que muchas, si no la mayoría de estrellas que podemos ver, tienen planetas alrededor. Podría haber hasta 100.000 millones de planetas en nuestra galaxia, de entre los cuales casi 1.000 millones podrían ser como la Tierra. Supongamos que encontramos un planeta en la órbita de 70 Virginis. Debemos ir. Si utilizamos los vehículos espaciales de los que disponemos actualmente, tardaríamos cientos de miles de años en alcanzarlo. Si por algún milagro nos pudiésemos desplazar al 99,99% de la velocidad de la luz, un año en esa nave equivaldría a 223 años en la Tierra. Por tanto, si nos embarcamos en dicho viaje interestelar a casi la velocidad de la luz y hacemos fotos para enseñárselas a nuestra familia, descubriríamos que al volver todos habrían muerto hace tiempo y no tendríamos a nadie a quien enseñárselas. Pero el Enterprise de Star Trek ha resuelto ese problema usando el factor warp. De esta forma, pueden ir y volver mientras que en la Tierra pasa poco tiempo. Mr. Chekov, how are we looking down there? All systems nominal, Captain. Copy that. Warp available at your command. Thank you, Mr. Chekov. That's right. Esto se consigue avanzando más rápido que la velocidad de la luz. Sin embargo, no es viable para nosotros. Nuestro conocimiento actual sobre la física hace que la idea sea imposible. No podemos acelerar por encima de la velocidad de la luz porque necesitaríamos una cantidad de energía infinita. Otro factor que limita esta idea es que estaríamos entrando en un debate sobre si se crearía una paradoja o no en cuanto a viajes en el tiempo. Eso sucede porque la teoría matemática de la relatividad sugiere que si pudiésemos ir a una velocidad superior a la de la luz, podríamos retroceder en el tiempo.
Entonces volveríamos de nuestro viaje antes de haber salido, evitando que saliésemos en primer lugar, en cuyo caso, bueno, ahí está la paradoja. Si de alguna forma pudiésemos viajar más rápido que la luz, un evento causado por un evento anterior podría suceder antes que el evento que lo causó en sí, lo cual no tiene sentido. Creemos que el universo no permite esto, porque en ese caso todo tipo de sucesos raros serían posibles. Sería como hacer hervir una olla de agua antes incluso de encender el fuego. Creo que la historia de Star Trek debe ceñirse a una verdad emocional e intelectual. Por eso hay que intentar que todo sea científicamente correcto. Pero llega un punto en el que hay que poder dar un salto de fe. Sabemos que en el espacio no hay ruido. Esa fue la idea que quise mantener cuando empecé a trabajar en la versión de 2009 de Star Trek. Pensé en el espacio como algo vacío, frío, solitario y escalofriante. Entonces vi la secuencia sin sonido y me di cuenta de por qué hay que añadir el sonido. Es impresionante ver el impacto que pierden. A la misma vez, quería que hubiese momentos en los que el público se diese cuenta de que todos sabemos que no hay ruido en el espacio. Por eso volvimos a añadir sonido. Fue una de las ocasiones en las que encontramos la forma de salirnos con la nuestra. Hoy en día, creo que el factor warp de Star Trek es su tecnología menos cercana. Si pudiésemos construir esta tecnología, nos abriría el cosmos por completo. Nos permitiría explorar mucho en una misma generación. Si no, pasaría mucho tiempo desde el inicio de una misión hasta que se puedan obtener resultados. En 1994, un físico mexicano, Miguel Alcubierre, se planteó un par de cuestiones. ¿Es posible construir una burbuja de espacio-tiempo como la que nos rodea ahora mismo? ¿Y podríamos colocar una nave dentro de esta burbuja que distorsiona el espacio-tiempo? Imaginemos que queremos mover un coche por un terreno. La idea del factor warp es manipular el terreno de forma que podamos llevar un trozo del mismo a la misma vez que avanzamos con el coche. Podríamos decir que la nave se movería en una especie de onda. Ya no nos moveríamos a través del espacio-tiempo, estaríamos moviendo fragmentos del propio espacio-tiempo, y las leyes son diferentes en ese caso. No hay nada en la teoría de Einstein que afirme que el espacio-tiempo esté limitado por la velocidad de la luz. De este modo, no estaríamos superando la velocidad de la luz, sino haciendo que apareciese más espacio detrás de nosotros y menos delante. Así que viajaríamos a una velocidad muy inferior a la de la luz, pero llegaríamos a cualquier sitio antes. Esto quiere decir que podríamos visitar y explorar un planeta habitable y luego volver a la Tierra y poder contárselo a nuestros parientes aún vivos. Si consiguiésemos llevar a cabo este factor warp, podríamos hacer que una nave viajase como el Enterprise. Así podríamos explorar diferentes sistemas estelares del universo en relativamente poco tiempo. Alcubierre, que fue quien tuvo la idea, se inspiró en el factor warp de Star Trek. Si se puede conseguir o no, es una pregunta complicada. El problema está en que no conocemos ninguna forma de reducir el espacio delante de la nave y estirar el espacio detrás sin ir primero al sitio en cuestión, en cuyo caso habrías tenido que ir primero a una velocidad inferior a la de la luz. Por eso, no se puede realizar, porque sería como construir primero la vía del tren antes de poder usar el tren en cuestión. ¿Podemos imaginar viajar por las estrellas al modo Star Trek? Puede ser, aunque las distancias son enormes y, por tanto, la cantidad de energía necesaria es demasiada. Los retos fisiológicos de estos viajes son increíbles. De hecho, y aunque sea triste, podría resultar que los viajes, tal y como se realizan en Star Trek, sean poco factibles, si no virtualmente imposibles.
Tengamos en cuenta el Voyager, que ha tardado 3 décadas en llegar a los confines del sistema solar. Si se hubiese mandado en dirección a la estrella más cercana, a la velocidad a la que realmente avanza, habría tardado 80.000 años en llegar. Esto quiere decir que si los cavernícolas hubiesen lanzado la nave, estaría llegando ahora a Alpha Centauro. Muchas de las ideas que antes se consideraban ciencia ficción, ahora son hechos científicos. Antes de los trenes se creía que un hombre no sobreviviría a un viaje a más de 30 kilómetros por hora. También se creía que jamás se podría alcanzar la Luna. O que no se podía romper la barrera del sonido. Pero ninguna de esas ideas rompían las leyes de la física que conocemos. Simplemente eran complicadas a nivel tecnológico. Los hermanos Wright superaron un reto tecnológico. Cuando Armstrong pisó la Luna, superó un reto tecnológico. Sin embargo, en ningún momento se pensó que esos dos logros rompiesen las leyes de la física. Los viajes espaciales de Star Trek sí que suponen enfrentarse a enormes dificultades. Sobre todo la velocidad de la luz y la energía necesaria para realizar un viaje espacial. Aunque no podemos superar la velocidad de la luz, hay posibilidades de que el ser humano pueda viajar por la galaxia. Necesitaríamos una nave más grande que el Enterprise. Para poder crear un vehículo autosostenible que albergue una parte de la humanidad en su aventura. Una colonia que obtenga su propio alimento y recicle todo lo que hay en la nave para que dure durante muchas generaciones. Si se construye bien, vivir en este tipo de nave sería como vivir en un pueblecito. La gente nacería en el espacio y generaciones enteras vivirían y morirían allí. Al final, la nave entraría en la órbita de Alpha Centauro o cualquier otra estrella. De esta forma, el ser humano podría llegar hasta estos lugares, incluso si jamás somos capaces de desarrollar los viajes superlumínicos o el factor warp. Esta nave generacional es una idea muy atractiva. Sería un lento viaje al que yo llamo el viaje al centauro. Tendríamos que preocuparnos menos por el tiempo. Estamos acostumbrados a pensar a corto plazo. Todo tiene que ser ya. ¿Por qué no hacerlo con calma? Hay formas de usar la física que conocemos para salir de nuestro planeta y explorar el espacio. Hay bastantes ideas sobre cómo hacerlo. Imaginemos una enorme vela del tamaño de varios estados, fruto de una ingeniería de los próximos siglos. Esta vela estaría propulsada por la potencia de un láser de miles de millones de gigavatios. En Star Trek usan cristales de dilitio para almacenar la antimateria. Sabemos que se puede fabricar antimateria. Aunque no podamos fabricarla o obtenerla en mucha cantidad, sería el combustible ideal para una nave. Por eso, en mi opinión, cuando los creadores de Star Trek decidieron usarla como combustible de los motores warp, estaban adelantándose a la ciencia, pero sabían lo que hacían. Fue una muy buena decisión. Para poder explorar el espacio sin necesidad del factor warp o una vela solar, se podría utilizar la fusión nuclear, que es el tipo de reacción que ocurre en el Sol. En las instalaciones del NIF están intentando utilizar rayos láser de gran potencia para crear una fusión controlada. El uso de láser en una reacción de fusión podría ser algún día el principio clave detrás del diseño de los cohetes de fusión. Nuestra institución tiene diferentes usos en función de la persona. Para algunos es el hogar del láser más grande y más potente del mundo. Para otros es el hogar de una cámara en la que se pueden realizar experimentos únicos. Para otros es un plató de rodaje.
Una de las cosas que siempre hay que tener en cuenta sobre Star Trek es su objetivo: explorar nuevos mundos. Eso es lo que hacemos aquí también. Detrás de mí hemos estado en el centro de Saturno. Puede sonar un poco absurdo porque no hemos estado físicamente, pero sí hemos recreado las condiciones del planeta. Somos exploradores y estamos explorando el universo y, con suerte, el futuro. Por eso, aunque no alcancemos los lugares que alcanza el Enterprise, sí que podemos ir a sitios en los que nunca nadie ha estado. Action. Scott, I need you to approve those weapons. Do you know what this is, Captain? I don't have time for a lecture, Scotty. Do you know what this is? It's a warp core. It is a radioactive catastrophe waiting to happen. Será muy emocionante ver cómo JJ y el equipo han interpretado nuestra instalación. Like it. Hemos tardado 10 años en construir estas instalaciones. All systems nominal, Captain. Warp available at your command. El futuro de nuestra especie cambiará de forma radical con la energía de fusión. Son los criterios de Lawson para poder iniciar una fusión. Es nuestro objetivo y esperamos ser los primeros en conseguirlo, ya que eliminaría la contaminación de la Tierra, con lo cual podríamos volver a controlar el cambio climático. No habría que preocuparse por el petróleo o el carbón. Todo el mundo sería feliz. Si consiguen cumplir su objetivo en estas instalaciones, será lo que todo el mundo recuerde de nuestro rodaje. No será solo que hayamos grabado un par de escenas impresionantes y que nos lo hayamos pasado bien, sino que hayamos podido grabar en el lugar donde ocurrió un pequeño milagro. Thank you for coming. It's been great having you. One of the things I want to give you, and it's a small piece of a great system, is our own dilithium crystal. Wow! This is the laser glass that makes it all happen. Estos científicos están trabajando para mejorar nuestras vidas y para conseguir algo que cambiará el destino del planeta, como lo hicieron en su momento la rueda o la bombilla. Me sentí muy afortunado cuando muchos de los científicos de la instalación reconocieron que empezaron en este mundo por Star Trek, que son fans de Star Trek y que les sirvió de inspiración para iniciarse en la ciencia. Ha sido un honor rodar aquí. La misión de Star Trek es explorar nuevos mundos y buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones, ir donde nadie más ha ido. Básicamente lo que pretendemos hacer aquí en el Instituto. Lo que buscamos aquí son señales de radio débiles provenientes del espacio exterior y de otras posibles civilizaciones. Podríamos definir esta señal como algo que destaque y que no se corresponda con un patrón natural, sino que haya sido creado por una civilización con tecnología avanzada. Resulta interesante plantearse cuántas civilizaciones avanzadas podría albergar la Vía Láctea. La Vía Láctea tiene 200.000 millones de estrellas, cada una aproximadamente del tamaño de nuestro Sol. Quizá la vida surja fácilmente. ¿La vida en la Tierra fue un golpe de suerte? ¿O el hecho de que hayamos detectado compuestos de carbono procedentes del universo que han podido formar parte de compuestos orgánicos que a su vez podrían haber sido parte de una forma de vida, significa que la vida está en todas partes? ¿Somos la única forma de vida inteligente del universo? ¿O una de muchas otras? La especulación sobre la vida extraterrestre se remonta a la antigua Grecia. Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por especular sobre alienígenas. Afortunadamente, las cosas son más fáciles en la ciencia ficción hoy. La idea de que el ser humano pueda recibir o incluso enviar señales al espacio surgió en el siglo XIX.
Una de las grandes ideas para comunicarse con los posibles habitantes de la Luna a comienzos del siglo XIX fue la construcción de un enorme canal en el desierto del Sáhara, que podría llenar de queroseno y prender. De esta forma demostraríamos a los selenitas que en la Tierra hay una forma de vida inteligente. Durante el siglo XX, muchos creyeron que alguien estaba enviando señales de radio desde Marte. Marconi creía que recibía señales desde Marte. Tesla hablaba de señales desde Marte. Las ideas de la existencia de seres inteligentes en otros planetas y de que debíamos comunicarnos con ellos se extendieron. Estas ideas pasaron a un segundo plano durante décadas, hasta que alrededor de 1960 explotó un repentino interés en enviar y recibir señales de una civilización avanzada. La búsqueda exhaustiva de señales de radio extraterrestres comenzó en 1960, cuando un joven astrónomo, Frank Drake, comenzó el proyecto OSMA. Frank Drake dirigió la primera búsqueda de señales extraterrestres usando un telescopio para detectar las señales de radio procedentes de dos estrellas cercanas similares al Sol. Frank Drake desarrolló una ecuación que conocemos como la ecuación de Drake, con la que se puede calcular el número de especies avanzadas que habitan en una galaxia. Para poder averiguarlo hay que tener en cuenta siete factores. El primer término de la ecuación de Drake es R, que indica la tasa de formación de estrellas. Habría que saber con qué frecuencia nacen estrellas que podrían formar planetas que podrían crear inteligencia. Entonces habría que averiguar cuántas de esas estrellas tienen planetas. Hoy en día sabemos la respuesta. La mayoría de estrellas tiene planetas en su órbita. Pero de esos planetas, ¿cuántos podrían ser habitables? ¿Cuántos de ellos son como la Tierra? Aquellos en los que la temperatura sea la indicada para la aparición de agua líquida sobre la superficie del planeta. Es necesario la existencia de agua líquida, así como de temperaturas suaves que permitan que las reacciones orgánicas que dan lugar a la vida se puedan producir. Estas reacciones son clave en el largo proceso evolutivo que creemos que es necesario para el desarrollo de criaturas con inteligencia superior. El siguiente factor de la ecuación de Drake es F sub L. ¿Qué fracción de esos planetas ha desarrollado vida? Entonces hay que plantearse cuántos de estos planetas con vida podrían tener vida inteligente. Las formas de vida primitivas como bacterias y microbios pueden ser muy comunes, pero una inteligencia como la nuestra y una habilidad mecánica a nuestro nivel podrían ser muy poco frecuentes. Podrían existir delfines inteligentes en otros planetas capaces de cantarse las sonatas más bellas entre ellos, pero si no son capaces de construir radiotelescopios, jamás sabremos de su existencia. Por eso el siguiente factor es F sub C, la fracción de esos seres inteligentes capaces de comunicarse y poseedores de la motivación y la voluntad necesarias para transmitir un mensaje. Finalmente, tenemos un último factor en la ecuación de Drake y resulta ser el más aterrador de todos. ¿Cuál ha sido el promedio de duración de una civilización capaz de desarrollar tecnología como la nuestra? Ahora mismo el ser humano tiene una gran capacidad de autodestrucción y no sabemos con certeza si sobreviviremos mucho tiempo más. Si esto es algo típico de una civilización inteligente, entonces, aunque sean muy comunes, se pueden comparar con el flash de una cámara. Se extinguirán poco después de haber conseguido una sociedad tecnológicamente avanzada. Dependiendo de las cifras usadas en la ecuación, la respuesta a cuántas civilizaciones existen puede variar drásticamente. El promedio de duración de una civilización avanzada representado en el último factor de la ecuación es el que determina si nuestra Vía Láctea está habitada por extraterrestres tecnológicamente avanzados o, por el contrario, carece de ellos. Cuando uso mis propias cifras, suelo obtener un 10 para nuestra galaxia. La cantidad de energía necesaria para enviar señales o incluso realizar un viaje espacial empieza a ser tan extrema que un mal uso de una simple fracción de esa energía podría destruir un planeta entero. La energía de la que disponía individualmente un hombre de las cavernas era la de sus músculos. Más tarde surgieron las flechas o las pistolas. Hoy en día, un individuo dispone de bombas o incluso aviones. Lo que no sabemos es si con el tiempo un solo individuo podría disponer de armamento nuclear.
Una vez que alguien disponga de tales niveles de energía, tiene la posibilidad de hacer muchas cosas, y por tanto es necesario tener un comportamiento muy ético para evitar caer en la extinción. En mi opinión, es muy poco probable que se dé ese comportamiento, y por eso, cada vez que resuelvo la ecuación, obtengo resultados tan bajos. Sería bastante triste que con la inteligencia superior apareciese siempre esta tendencia autodestructiva, ya que supondría que nuestro destino como especie no se prolongará mucho más tiempo. ¿Por qué después de 50 años del proyecto SETI no hemos recibido señales? Quizá la aparición de vida es más complicada de lo que pensamos. O quizá los viajes interestelares son imposibles o están limitados a velocidades muy bajas. Quizá todo es muy complejo. Hay más de 100 posibles explicaciones para este silencio. Pero en 1977, uno de los dispositivos de la estación recogió algo que disparó las gráficas. Si Star Trek está en lo cierto y hay vulcanianos y klingons ahí fuera, ¿qué otro logro en la historia del ser humano se podría igualar al descubrimiento de nuestros parientes extraterrestres? The discovery of fire was good. Finding Spock would be better. Okay. It's very exciting. I was on the bridge of the Enterprise. So it's not something a girl gets to do every day. Las probabilidades de que exista al menos una forma de vida inteligente en algún lugar del universo observable fuera de la Tierra son más altas que las de que te toque la lotería. Solo en nuestra galaxia hay más de 100.000 millones de estrellas. Se estima que en el universo hay hasta cientos de miles de millones de galaxias. Por tanto, las probabilidades de que la vida se origine y evolucione en una forma inteligente deben ser del 100%. La pregunta más difícil es, ¿podremos interactuar con esa vida? En 1977, uno de los dispositivos de la estación recogió algo que disparó las gráficas. Jerry Amann, un voluntario del proyecto, estaba analizando las señales de radio recibidas por el Big Ear, o la Gran Oreja, de Ohio, cuando descubrió una señal muy fuerte, nada parecido a lo que suele recibir el telescopio. Fue un conjunto de señales de radio que parecían ser la forma de decir hola de una civilización avanzada. A esta señal se la conoce como la señal Wow, porque fue lo que escribió el científico en el margen del gráfico. Se ha convertido en un símbolo de lo que buscamos en el SETI, una anomalía que destaque de entre las interferencias comunes y que no podamos atribuir a causas naturales. Hasta ahora no hemos podido averiguar si esa señal fue realmente emitida por una especie avanzada o fue una simple interferencia, como el ruido de un automóvil cercano. Se cree que se ha descartado la posibilidad de que tenga origen en algún artefacto humano como un satélite espía o un satélite meteorológico que justamente pasaban por ese punto del espacio. Desde entonces, se ha intentado volver a percibir algo desde ese punto, pero no se ha conseguido nada. En la ciencia es necesario obtener el mismo resultado muchas veces para poder considerarlo cierto. El problema de la señal Wow es que se percibió solo una vez. No ha sido una señal repetida que haya podido ser verificada por diferentes radioastrónomos de todo el mundo que estudian el mismo fragmento celeste. A veces obtenemos señales interesantes, pero si no somos capaces de reproducirlas, es difícil afirmar que provienen de otra civilización. Por eso esta tarea es frustrante a la vez que alentadora. Si proseguimos en nuestra búsqueda de señales mediante radiotelescopios, puede que algún día recibamos otra señal Wow. No sé lo primitiva o avanzada que pueda ser la vida en el espacio, pero no hay duda de que inevitablemente habrá contacto algún día. Yo creo que nunca hemos visto un ovni y que las historias que quiero que sean verdad no son verdad. Pero no es necesario oír nada para saber que somos parte de un gran misterio.
Hace 15 años no sabíamos de la existencia de planetas fuera del sistema solar. Hoy en día sabemos de miles de ellos. Cada vez sabemos más sobre esta jungla. Yo soy partidario de seguir escuchando, de seguir buscando señales de fuera, aunque no estoy seguro de que debamos saludar. Hay muchas probabilidades de que la cosa no salga bien. No deberíamos tomar una decisión de la que nuestros tataranietos se arrepientan. ¿Queremos hacer un llamamiento al espacio sin saber lo que puede haber ahí fuera? En mi opinión, deberíamos examinar cómo han sido los primeros contactos entre nuestras civilizaciones para ver lo mal que se desarrollaron. En la historia, no siempre que el ser humano se ha embarcado en una exploración y se ha encontrado con una nueva civilización, la ha tratado bien. Y eso hace que ahora seamos reticentes a un posible contacto. Una hipotética civilización alienígena podría tratarnos como nosotros nos hemos tratado a nosotros mismos en encuentros previos. Es imposible mirar al cielo nocturno y ver todas las estrellas sin ser conscientes de que cada una de ellas es como nuestro sol y de que estamos probablemente rodeados de formas de vida. Genial, no sabemos lo avanzadas o primitivas que puedan ser, pero que alguien mire a las estrellas y siga pensando que somos la única forma de vida del universo, realmente no sabe lo equivocado que está. Una vez que recibamos una señal clara de una forma de vida inteligente, hay que descifrarla. Será un proceso complicado porque muy posiblemente no esté en inglés, francés, suajili o incluso klingon. A la hora de comunicarnos con una forma de vida alienígena, lo primero que se me ocurre que podemos compartir es la geometría, es decir, círculos, cuadrados, etc. Las matemáticas superan cualquier barrera. Aunque no tengo muy claro cómo decir usando geometría, por favor, no me mates. Una especie inteligente que esté miles o incluso millones de años por delante de nosotros probablemente haya desarrollado alguna forma de conocernos sin tener que venir. Con su avanzada tecnología, es muy fácil construir un telescopio gigante, quizá del tamaño de un sistema solar. Podrían ser capaces de ver los continentes de la Tierra, los lagos, o incluso las matrículas de todos los coches de nuestro planeta, ya que contarían con la tecnología necesaria. Incluso podrían llegar a recibir nuestras transmisiones de radio o de televisión. La radiosfera es la esfera de señales de radio que han salido de la Tierra desde que empezamos a retransmitir usando estas ondas. Las ondas de radio salen de la Tierra a la velocidad de la luz y somos incapaces de retenerlas. Por tanto, esas señales han salido de la Tierra y han recorrido ya 80 años luz. Conforme avanzan, son cada vez más débiles, pero con una tecnología lo suficientemente avanzada, se podría recibir incluso ese tipo de señales débiles. Hay que imaginarse esta radiosfera como si la Tierra fuese una burbuja en expansión continua. Dentro de esa burbuja hay miles de estrellas, y ahora sabemos que esas estrellas tienen planetas parecidos al nuestro. Cualquier civilización que habite en uno de esos planetas podría haber detectado nuestras señales, y sabría que somos una civilización tecnológica. El universo podría haber visto la isla de Gilligan, amo a Lucy y algunos partidos. No sé cuál será su opinión sobre nosotros de acuerdo con nuestras emisiones de radio, pero estoy seguro de que nos han oído decir muchas cosas. Por supuesto, nos preocupa que los viajes espaciales sean difíciles o incluso imposibles para el ser humano. Pero las sondas sin tripulación nos dan la oportunidad de viajar con éxito. En 1977 se lanzó al espacio el Voyager y desde entonces ha estado viajando. Es la misión más interesante en la que he participado, sobre todo porque vamos a adentrarnos en lo desconocido. El Voyager es en cierto sentido nuestra primera nave interestelar.
La misión del Voyager es explorar los planetas del sistema solar, recabando información y datos de todo tipo mediante fotografías. Fueron las primeras imágenes y fueron espectaculares. Cuando el Voyager concluyó su misión principal, dio la vuelta a la cámara, apuntando hacia la Tierra, y tomó una fotografía desde lejos en la que nuestro planeta es un pequeño punto azul en la distancia. En el fondo se veía una gran cantidad de estrellas. En cierto sentido, esta foto representa la insignificancia de la vida en nuestro planeta en un contexto cósmico. Sin embargo, en la misma nave se encuentra un mensaje que dice justo lo contrario. Está lo que más valoramos de nuestro planeta. Durante las primeras semanas de la misión, Carl Sagan, un astrónomo que buscaba vida más allá de la Tierra, reunió un equipo de expertos para crear un mensaje. Es una grabación en un disco de oro creada para una posible civilización que podría encontrarla hasta dentro de 100.000 millones de años. Está pensada para que cualquier extraterrestre que entre en contacto con el Voyager pueda encontrar este mensaje dentro de su recipiente metálico. Fuera del recipiente hay instrucciones para reproducirlo, cómo hay que colocar la aguja incluida en la nave y cómo utilizar el equipo para reproducirlo. Por supuesto, como no saben nada de horas y segundos, todo está definido en términos de la velocidad de transición del hidrógeno. Como el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, debería ser algo que los extraterrestres también dominen. Como secretario general de las Naciones Unidas, organización con 147 estados miembro, represento a casi todos los habitantes del planeta Tierra y envío saludos de parte de la población mundial. Hay saludos en 55 idiomas. Más de 100 imágenes. Ejemplos de música de todo el mundo. Un ejemplo de lo que supone ser humano. Hello from the children of planet Earth. Trabajar en una película como Star Trek. En la oscuridad resulta fascinante porque combina la ciencia ficción con principios e ideas que resultan muy convincentes. Esto hace que todos nos hayamos unido en este trabajo para explorar este universo. Esta historia está empapada por la curiosidad natural del ser humano. Cuando nos paramos a pensar en lo que sucede en la película, nos resulta completamente fascinante. El Voyager ha tardado 3 décadas en alcanzar el extremo de nuestro sistema solar, mucho más lejos de lo que cualquier otra nave ha llegado. Aún no sabemos si podremos llegar tan lejos como el Enterprise, pero si alguna civilización alienígena se topase con el Voyager, sabrán que en algún punto ha existido una civilización con un impulso de ir más allá, de buscar otras civilizaciones. Parte de la belleza de la música a bordo del Voyager reside en que no son solo piezas individuales, sino que están conectadas entre sí. Mi pasaje favorito está justo en mitad de la selección musical y comienza con una gaita, melancólica y triste, que pasa a convertirse en una pieza estridente con mucho más ritmo. Después de una pausa, se transforma en el magníficamente compuesto El clave, bien templado de Bach. Lo bueno de este pasaje es que captura muchas emociones y las captura de forma que te das cuenta de que a veces la vida es un mar de lágrimas y penas, y otras veces es estridente y llena de furia, pero que de algún modo acabamos por poner todas las cosas en su sitio para encontrar la paz interior. Además de la música, también hay una grabación de 12 minutos sobre la evolución de la vida en la Tierra.
comienza con una música inquietante, lo que conocemos como la música de las esferas de Kepler, el sonido de los planetas hecho música. Luego habla sobre cómo surgió la vida en el planeta, con volcanes de lava y todo. Luego aparecen sonidos de una gran variedad de criaturas, como grillos, reptiles o hienas. Entonces llegan los sonidos del ser humano. El código Morse, los ruidos de los medios de transporte, el despegue del Saturno V. Por último, en el fragmento final, se escucha el chirriante sonido de un pulsar para mostrar que observamos el cosmos y que intentamos averiguar de dónde venimos. We jumped into some of the most complicated stuff in one oval-shaped room, and everyone was critical and incredibly important, and I could not be more grateful for what you did. This is like the heart of the movie, not just this place, but the scenes that took place here, and every one of you was a huge piece of making it, you know, look as good as it does, and it looks great. You have to trust me, it's amazing. I'm not going to show you, but but you'll see it soon enough. But I just want to say thank you to everyone. Thank you so much for everything you did. Creo que forma parte de la naturaleza humana ese impulso que sentimos cuando vemos un lugar en la distancia y deja de ser un simple lugar para ser un destino. El ser humano jamás identificaría un lugar nuevo sin intentar llegar a él. Y no para conquistarlo o transformarlo, sino para explorarlo. Somos exploradores. Y puede que una de las formas de asegurar nuestra continuación como especie sea expandirnos por el universo. ¿Y si somos los primeros en llegar al otro lado y fundar una civilización como la Federación de Star Trek? ¿Y si los de ahí fuera están esperando a que lo hagamos? Están esperando un rescate, unos líderes. Es una perspectiva escalofriante, además de una gran carga, pero creo que el ser humano puede hacerlo, puede conseguirlo. Una nave es para todos los que vienen detrás de nosotros. Un Enterprise colectivo del espíritu humano. Deberíamos empezar a trabajar hoy en las bases de ese Enterprise para que dentro de 3 siglos sea posible. No sé cómo será el mundo dentro de 200 años, pero espero que esa imagen tan positiva del mundo de Star Trek sirva de guía en el progreso de la humanidad hacia el futuro. Me gusta pensar que hemos marcado la diferencia en nuestra época, que haya sido alguna tecnología desarrollada durante nuestra generación la que ha hecho posible la propulsión, o que el descubrimiento de los planetas haya sido una inspiración para los viajes espaciales. Me gusta pensar que algo que hemos hecho tenga sus frutos dentro de 1000 años, de una forma tan valiosa que podamos incluso llamarlo el destino de la humanidad. I'm like thinking like more bare bones thing. For Star Trek 2, like maybe a rock guitar for the whole movie. You know what I'm saying? That'd be just boom. Your stuff? It's like Sulu theme. Really? Okay. El Enterprise y su diseño es que, al analizarla desde un punto de vista científico, no soy capaz de identificar los errores. De hecho, es muy práctica. No se me ocurre nada en cuanto a la estructura, la localización de los motores o los camarotes que me sugiera que no vaya a funcionar. Lo que más me gusta del diseño del Enterprise es la naturaleza autosustentable de la ciudad que debe existir dentro de la nave.
Podemos imaginárnosla como un portaaviones, capaz de albergar a miles de personas a las que hay que dar de comer y de beber. Hacen falta expertos en telecomunicaciones, científicos, ingenieros y, por supuesto, comandantes. Debe poseer asistencia médica, escuelas, gestión de residuos. Necesita una fuente de energía. Debe tener alguna forma de almacenar grandes cantidades de energía que pueda usarse en la propulsión de la nave de forma segura y controlada. Debería ser capaz de llegar a cualquier destino en poco tiempo para que aquellos que comiencen la misión original puedan concluirla. Para la última película construimos diferentes decorados y el puente estaba en un lugar distinto del teletransportador. Esta vez estamos rodando en un estudio mucho más grande que el anterior. An Arabic proverb attributed to a prince who was betrayed and decapitated by his own subjects. Still, it's a hell of a quote. I will go with you, Captain. No, I need you on the bridge. I cannot allow you to do this. En esta película queríamos que la nave pareciese lo más grande posible. Y por eso construimos todas sus partes en un mismo decorado, todas conectadas entre ellas. De este modo puedes salir del puente a través de un pasillo que acaba llevándote en cualquier dirección. Puedes ir andando hasta el teletransportador o pasar por encima de la enfermería. También hay más turboascensores. Así conseguimos que el Enterprise parezca una nave de verdad en lugar de un simple decorado. A la hora. Muchos de los conceptos de Star Trek parecen demasiado fantásticos, pura ciencia ficción. Aún somos incapaces de reproducir los aspectos más extravagantes de la saga, pero muchos de ellos ya son hechos científicos. Los comunicadores que usa el Capitán Kirk se parecen a esos móviles que hoy en día ya están obsoletos. Uno de los mejores aspectos de nuestra civilización es el deseo de explorar, que es lo que hace la ciencia y lo que hace Star Trek. Albert Einstein dijo que si una idea no parece absurda, no tiene esperanzas. Lo que quería decir es que si vas a experimentar con la ciencia, hay que sobrepasar los límites y para hacerlo, tienes que elegir y explorar una idea que suene absurda al principio, para que después vaya haciéndose realidad. Cierta. Absurda, pero cierta. Siempre que recuerdo al físico cuyo trabajo ha inspirado el universo de Star Trek, pienso en la naturaleza revolucionaria del trabajo de Einstein. Albert Einstein formuló la teoría de la relatividad, que describe cómo funciona el universo. La teoría de la relatividad de Einstein nos proporcionó una fuente de energía, la energía nuclear, que podría alimentar una nave espacial como el Enterprise u otros sistemas de propulsión del futuro. Por otra parte, la relatividad de Einstein desafortunadamente impone un límite relacionado con la velocidad límite del cosmos, la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es aproximadamente de 300.000 kilómetros por segundo. Es la velocidad límite que ninguna partícula material puede superar a la hora de moverse. Por eso, en cierta manera, Einstein nos dio algo y nos lo quitó. Nos dio una forma de alimentar una nave espacial que nos podría llevar al espacio, pero también nos impuso un límite de velocidad que no podemos superar. Einstein fue el primero en darse cuenta de que cuanto más rápido se mueve algo, más pesado es. Hora de diseñar una nave que pueda cruzar la galaxia. Creo que la Enterprise es el mejor modelo a seguir. Cuando era pequeño me gustaba mucho que no fuese como un cohete, sino que el propio diseño te hiciese plantearte el por qué era así. Creo que la idea principal era romper con las nociones de Buck Rogers sobre naves alargadas que aterrizan sobre la cola. El Enterprise es una nave de verdad, como con la que el Capitán Cook descubrió Australia, o el HMS Beagle de Charles Darwin.
Este tipo de naves tenía armamento, pero además eran el hogar de los científicos o lugares en los que el capitán podía negociar y firmar tratados. I'll agree to arrange a conference with Romulan leadership at a neutral location. I do not speak for the Empire. La nave puede cobijar a nuestra civilización, además de proporcionar un medio de transporte en el espacio. De pequeño me inspiré mucho más en la ciencia ficción que en la ciencia de verdad. La idea de las mutaciones genéticas es un buen ejemplo. Extrapola eso y tenemos Godzilla o la mosca. La idea de los viajes espaciales y lo que supone estar aislado durante tanto tiempo inspiró a Rod Serling para escribir Dimensión Desconocida. Todos son ejemplos de cómo la ciencia fue la inspiración de aquello que a su vez me inspira a mí. Haber nacido en una generación en la que el ser humano ha viajado al espacio y pisado la luna siempre me ha parecido algo increíble. Son grandes logros, pero a la misma vez es algo que ya no impresiona tanto. Sí, es factible viajar al espacio. En la generación anterior a la mía, la idea de los viajes espaciales era una locura y un milagro que finalmente ocurrieron. Los viajes espaciales siempre han sido una cosa tangible para mí. Eran algo normal, no eran tan extraordinarios. Antes se consideraba ciencia ficción poder visitar la Luna o Marte. Hoy en día hemos enviado al hombre a la Luna. Lo mejor de Star Trek es que nos da esperanza de que algún día seremos capaces de viajar a otros planetas. El ser humano quiere encontrar planetas alrededor de otras estrellas por su impulso de supervivencia. Una de las formas de asegurar nuestra continuación como especie es expandirnos por el universo. No sabemos exactamente cuánto futuro le queda a nuestro planeta. El ser humano jamás identificaría un lugar nuevo sin intentar llegar a él. Muchas de las ideas que antes se consideraban ciencia ficción ahora son hechos científicos. ¿Podemos imaginar viajar por las estrellas al modo Star Trek? Star Trek, secretos del universo. La idea tanto de la película Star Trek de 2009 como de Star Trek en la oscuridad fue retomar el espíritu original de la serie y hacerlo relevante hoy en día. Hay que examinar lo que Roddenberry hizo y lo que escribió acerca de ir literalmente allí donde nadie había ido antes. Estamos intentando reproducir todo aquello con la intención de que él se pudiese sentir orgulloso de nuestro pequeño homenaje. Lo que pretendemos hacer es asegurarnos de que cuando un fan vea la película diga: sí, sí, esto es Star Trek, capta la esencia, pero no podíamos hacer la película solo para fans de Star Trek. Hola, soy Montgomery Scott y no trabajo aquí. Trabajo en la cubierta inferior de la nave, pero ahora mismo no me dejan entrar en el puente porque JJ está colocando a cada uno en su sitio y yo no tengo sitio. Por eso estoy en el turboascensor. Queríamos reconocer y homenajear el diseño original de la nave y las ideas que tuvo Roddenberry para la serie original. Queremos coger el diseño original de la nave y darle nuestro toque particular a la misma vez que mantenemos el espíritu general. La forma circular, las nacelas, la estructura. En definitiva, la idea general que todos conocemos para que podamos identificar a la primera que se trata del Enterprise. Nos hemos esforzado mucho para que la nave parezca de verdad y sea excepcionalmente grande. Lo interesante es sobre... Y robots a Marte. En 1902, hace más de un siglo, se rodó la primera película de ciencia ficción, Viaje a la Luna, en la que el ser humano llegaba a la Luna y se encontraba con extrañas criaturas. Eso nos hace ver que en esa época la gente ya soñaba con visitar nuestro satélite. Hace más de 100 años ya de Viaje a la Luna. No me puedo ni imaginar lo impactante que tuvo que ser para la gente de la época ver esa película. Desde entonces ha cambiado todo y nada. Ha cambiado todo porque ya sabemos de qué está hecha la Luna y la hemos pisado. Ahora tenemos que conseguir volver a lo más importante, lo que no ha cambiado, que es poder entender cuál es nuestro lugar en el universo. Comprender lo que hay más allá de donde vivimos. Calmar la curiosidad y el deseo de explorar lo inexplorado. No me cabe duda de que si tuviésemos la posibilidad de lanzar una nave espacial con destino a un planeta fuera del sistema solar, tendríamos voluntarios para ir en ella
aunque pudiesen no regresar. El ser humano quiere descubrir lo que hay ahí fuera, y las estrellas son la última frontera de este descubrimiento. Si yo pudiera o fuera a hacer ese viaje, evidentemente aceptaría el hecho de que no vería a mi familia nunca más y me despediría de ellos antes de marchar. Pero a pesar de esa parte negativa, creo que sería una experiencia increíble. Si examinamos nuestra evolución como especie, veremos que hemos explorado todos los lugares del planeta en un intento de entender el mundo que nos rodea. Tenemos estaciones científicas en la Antártida y nos hemos sumergido en las profundidades oceánicas. El único lugar que queda está arriba. ¿Podremos visitar alguna vez un planeta de otro sistema solar? ¿Encontraremos otra civilización más allá? Creo que esa es la pregunta más difícil de responder. ¿Podemos imaginar viajar por las estrellas al modo Star Trek? Captain, the shuttle wasn't built for this kind of heat. Captain, did the indigenous life form see you? No, Mr. Spock, they did not. The line directive clearly.